güey, tu rodilla. Güey, está morada, Abelardo, ¿por qué no estás comiendo la comida de todos? Comí tus huevos. Ya, o sea, no tiene caso pelearse, somos compañeros, somos roomies, no tiene caso pelearse, bro. No, a mí no me gusta que me grite la gente. Si no me sale esta, me corto los huevos. We also have a special guest with us today. You guys want to know who it is? Guys, so ever since we moved into this house, I haven't done laundry. It's been almost a week y tengo el closet lleno de ropa sucia. What are you doing, pinche cochino? I haven't washed it because I don't know how to use the washing machine. I mean, I know how to use washing machines, pero esta tiene como mucha tecnología. I don't really know how to use it. Ya no tengo ropa. Me estoy poniendo los mismos shorts, el mismo pantalón. Vamos a sacar estos calzones. Huelen a pura cola. Nada más estas calcetas, puras patas ya huelen. Hay que sacar todo esto. Si me viera mi mamá ahorita, meto una chinga, unos chanclazos, unos cinturones. Ya mira nada más qué desmadre tienes en ese closet. Mami, ¿estás viendo esto? I'm sorry, voy a lavar mi ropa. Oh my god, ya se rompió la bolsa de que no cabe. Oh my god, mira nada más. Llenas de ropa sucia, tenemos que ir a lavar. Here we are. Oh my god, look. Our friends. Son las ratas de nuestro amigo Alan. Ardillas voladoras, perdón. Creo que es Herbie y su hermana. O su mamá, o no sé qué sea. Look at that, guys. Miren how cute se ven. Tienen como frío, se están metiendo ahí a su casita. Look at that, guys. Okay, let's forget about this. Back to the important part right now. We gotta wash everything. Let's get to work. Calzones. Vamos a meter toda la bolsa de una vez a la pinche lavadora. I think this is gonna work. I think we're done. I mean, not done, like, doing laundry. Ya acabamos de poner todo aquí. Literally, all my clothes are, like, black. Algunas ahí de blue and stuff. Pero literalmente llené toda una lavadora. I believe I'm gonna have to fill this washing machine 2 times, guys, because I still have more clothes right there. So now the interesting part is, how do I do this right here? ¿Dónde le pongo el jabón? ¿Será aquí abajo? ¿Es it? ¿Esto qué es? Oh my god, I'm so confused. What is this? How do you use this? Can someone explain to me? At this point, ya no sé qué hacer. Yo creo que voy a agarrar toda mi ropa, la voy a aventar a la cama y la voy a bañar de perfume. I don't know what to do anymore. Es que yo estoy acostumbrado a lavar el lavadero, you know? I'm used to that. I don't really use this. It's weird. But you know, I want to give it a try. Entonces, pues tenemos que ver cómo se usa esto. Honestamente, si no encuentro la manera, I'm just gonna have to call Bossy or one of the guys here. Que me diga. Pero yo creo que ellos también no saben. Porque todos están igual que yo. Nadie ha lavado casi ropa. I feel like just one time they've washed clothes. Ahorita cómo lo hacemos. Alan. Ah, guys, ya viene Alan a ayudarme porque I don't get it. Puras fallas, Evo, puras fallas. Alan. Alan. Güey, estoy aquí viendo cómo se usa esto y no sé. Llevo como media hora. ¿Qué? Qué estúpido esto. All I had to do is this. Bueno, pues ya nuestro amigo Alan nos explicó cómo se usa esta cosa. Ya la voy a dejar aquí, que se lave mi ropita. And we're good, guys. Ahora sí, every day you learn something new. I learned how to wash my clothes. Ya no voy a tener problemas por el tiempo que esté aquí. Dale, Isan, tú puedes. Oh, segunda oportunidad, dale. Oh, la tercera la vencida. Dale, dale. Oh, no. Dale, Santi, dale, Santi. Ah, ya. Mira, mira, mira. No pasa nada, tú graba. Pistolita de agua, hay que aventarles desde arriba. Pasa la pistolita. No lo vamos a mojar a él. ¡Oh, Gilbert! ¡Me dejan grabar! ¡Oh! ¡Te está amenazando! Campañas para... ¡Oh! ¿Escuchan eso, Abelardito? ¡Está amenazando a Gilbert! ¡Cinco campañas! ¿Cinco campañas qué? Para hoy. ¡Cada vez va más cerca! ¡Oh! No tiene huevos. ¡Oh! ¿Cuánta agua tiene? ¡No! ¡Muchísima! ¡Abelardito! ¡Oh! ¡Una pistola! ¡Gilbert tenía una pistola! ¡Mójame! ¡Tú también! ¡No, no! ¡No, cálmate, Gilbert! ¡No te lastimes, por favor! Ya cada vez le salen mejor. O sea, vean eso. ¡Vean eso! Quiero agarrarme las piernas. Nada más no te rompas el cuello. Como se acuerdan, hace unos días Alan no podía hacer el backflip aquí en el trampolín. Yo les dije que lo iba a hacer. Así que lo va a hacer. ¿Ya le perdiste el miedo? ¡Oh! ¡Oh! Por fin Alan ya pudo hacer el backflip aquí en el trampolín. Ya todo el team lo puede hacer. Se cumplió. Miren lo que vamos a hacer. Please don't try this at home if you're not a professional. We're here with Storyhouse. We're gonna do some flips. 5 veces más el impulso que es si estuviera haciéndolo solo. Así que vamos a ver hasta dónde brinca. 3. ¡Oh! 3. ¿Qué pasó? Te dejé para adentro. ¡Roja! ¡Uy, tu rodilla! ¡Uy, está morada, está morada! Espérate, yo lo curo. ¡Oh! Voy ya, voy ya, ¿listos? 3. Cuidado, güey, porque yo peso todavía menos. ¿Vas a volar?
Bye. Ahí tiene que gritar. Tres. No, no. Ya. Alan no pudo esta vez. No tiene. Ahorita, ya. Ahorita no, pero ya. Ya me conozco. Yo primero me aseguro de que todo esté correcto. Mira, vale. Tilín. Ahí le vale. Mira, Tilín. ¿Qué estás haciendo? Estoy creando la tribu Kakin. Si estás bien, dame una señal. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Abelardo, por favor, saca todos tus demonios. ¡No puedo! Abelardo's taking a massive poopy. Chicos, hace rato se me antojó comer arroz, pero me da mucha flojera hacerlo, así que le dije a nuestro amigo Santi que si yo le daba la bolsa de arroz, él podía cocinarla y también podía comer. Correcto. Pero creo que hice poquito, güey. Faltó, o sea... No, si me faltó arroz para ti, para mí. ¡No mames! ¡Vean lo que hizo Santi! Es arroz para toda la semana, güey. Y el máster literalmente puso toda la bolsa. Ya no parece arroz, esto parece puré de papa. Es más fácil para que tu estómago le dijera, tontito. ¿Sí? Te estoy ahorrando trabajo. A ver, dame una probadita. Te lo comes, hijo, te lo comes. Está pesado. Va a ser peso en su pecho. Mira, cárgalo. Güey, son como 5 kilos. Eso es un bebé, güey. Güey, yo solo quería un poquito. Miren, aquí está la tapa. Vámonos a trabajar. Me voy, Gilbert. Adiós, chicos, nos vamos a trabajo. Nos vemos. Adiós. Le acaban de mandar aquí a nuestro amigo Abelardo, a mi hermanito, una caja de YouTube Short con una sudadera. Y no sé qué madre es ese. ¿Qué es eso? Para ir al gym. A ver, miren, nada, le mandaron unas licras. Tenían que haber sido unos shorts. Y sí, se equivocaron, guys. Le mandaron un paquete de mujer porque Alan y Santiago, they send them the correct thing. Normal guy shorts. They're nice, right? No, master, se me cruzan todos los güeyitos. pero la hoodie está muy bonita. Está perrón. Está chida, sí. Capaz también era de mujer, pero como es grande. Miren, guys, Alan sí le mandaron los shorts correctos. Vean la diferencia. Son shorts normales para guys. Chicos, estamos ahorita grabando un short film para Basi con uno de los mejores o el mejor camarógrafo que pueda haber. De todo le entra. Chara, al mejor editor, al mejor camarógrafo. Mira, aquí está haciendo un cortometraje para Basi. Oye, ¿qué pasó? ¿A quién asesinaste? Hola. This is amazing. Primer cortometraje de muchos, guys. So stay tuned for that. Vayan a verlo. Va a estar en tu Instagram, right? En mi Instagram. Just go to my whole social media. Go follow, go subscribe, go share, whatever. Va a estar en su Instagram para que estén pendientes, guys. I'm gonna give you a little behind the scenes of what's happening. So look at this, guys. Está aquí el compa Abelardo agarrando la luz. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar al pana Rabbit. Ahí se agarra el celular. Sí, güey, sabes. Entiende, güey. Yo no quiero grabar nada para mi pinche vlog. Ya me voy a dormir. No, vente. No. Acción. ¿Otra toma? Hijo de... ¿Tienes que hacer la otra vez? No grabó. ¿No? Tiene la tapa, ¿no? Tiene la tapa. Pero esta vez como azótalo un poquito más fuerte. ¡Sí, no! 3, 2, 1. El muerto se va cagando en la risa. ¡Au! La cabeza, güey. Ya le duele la cabeza. Dame las papas. No, yo las compré. Yo las compré ahorita en Walmart. Peleando. No, no estoy grabando. Chicos, no se estén peleando. No se estén peleando, son las papas. No seas así con él. Le voy a pegar. Es like more off. It's just them. Yo lo compré. ¿Y qué? Pero le puedes dar. Claro, seguro. Dale, no seas así. Oh. Güey, voy llegando ya, hay putazos. Me tomó como 5 o 6 veces esa toma, la misma toma. Ya no voy a decir nada de eso. Todo el rato, güey. Sí, güey, me ayudaste, güey, pero lo más les está regañando. Apenas da una vez que... ¿De qué? De que la cagamos ahorita. No. Apúrate, vamos. ¿Por qué estás enojado? Mi roomie me está gritando que no estoy haciendo el trabajo bien. Oh. ¿Tú dijiste que ayer yo no lo hice bien? Cuando estaba acostado se tardó como 3 horas. Y cada toma, listo, acción, se levantaba. ¿Cuál me levantaba? Se levantaba. Güey, ayer a pesar del frío y todo eso te estamos ayudando, ¿sí o no? Pero no me tienes que gritar, güey. We messed up one time. Me estresa que sea algo tan simple que podemos grabar tan rápido y se extienda tanto. Pero él tiene el tiempo también contado y se tiene que ir. Pero lo de afuera, ¿te tardaste cuánto, güey? Por eso, ¿cuánto me tardé ayudándote? Sí, pero la estabas cagando, ¿sí o no? ¿Cuándo la cagué? Pregúntale a Belardito, pregúntale a López. No me metan en su pedo. Sí, pregúntale a Ave. ¿La cagué en algo? No, la cagué. Tenemos que arreglar las cosas, por espera, favor. No, no se pueden espera. Estar peleando siempre. Ayer hasta me dolía la cabeza, pendejo, de voltearme tantas veces y te, ahí sigue te ayudándote. Di break. ¿Un break de cuánto? Te comiste tus cereales, te fuiste y luego regresaste. No, se comieron mis cereales. Y tú te chingaste mi leche. No, güey, una vez que tomé no, leche. No, que se una vez que tomé leche. Hasta ahorita iba a grabar algo de galletas y ya no puedo porque se chingaron. Me agarraron mi pollo, mi leche, mi ensalada y mis manzanas y mis bananos. Yo no sé qué está pasando, no sé por qué se están peleando, pero yo aclaro que antier alguien se comió mi jamón. Sí, yo siento que fue Abelardito, la verdad. Abelardo, ¿por qué te estás comiendo la comida yo de todos? No me comí tus huevos.
Abelardo, ¿qué dijiste? ¿Dónde está Santiago? Te lo mira, vas y ven, tenemos que hablar. Ya, o sea, no tiene caso pelearse, somos compañeros, somos roomies, no tiene caso pelearse, bro. Fue un malentendido, ya lo dejamos así, ¿ok? Fue un malentendido, pero no tiene por qué pelearse. Él empezó, ¿no? No, bro, tienes que, no seas necio, bro, no puede estar así. No, a mí no me gusta que me grite la gente. Chicos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial aquí en la casa. ¡Oh! Ven, bro, preséntate con todos. ¿Qué pedito? Yo soy Javi, soy gimnasta, soy seleccionado nacional. Represento a México en competencias internacionales y hoy estoy aquí en la Story House. El día de hoy lo que va a hacer es, va a calificar las mortales que hagamos nosotros. Puede ser seleccionado y todo, pero pues ahorita vas a ver el talento que yo Dale, tengo. Dale, todo se puede. Todo se puede. Rompe un pie. Dos, porque nos asustó. Porque casi se rompe la cara. Casi me mato, güey. Va, Alan, dale, Alan, por favor. Representa Story House. El agua como que brinca más. Oh. Excelente ejecución, yo creo que le daría un 3.5. Oh. 3.5. Oh. Buena caída, pero yo un poquito desordenada las piernas. Yo creo que le doy un 3.4. Oh. ¿No viste mejor puntuación a Alan? Hice front y el front pues me sale mejor hecho. No iba a ser. Oh. Dale, representando la H. Puro Houston. Tus manos tocaron primero el piso que sus piernas, así que tienes cero. Daddy Mac, it's your turn. Oh no. Please. This is not my safe space, over. Don't worry. Yo creo que tiene un 4.1. ¡Me ganó! ¡Yeah! El juez está comprado, está comprado. Guys, just to remember you that our buddy Javier is a professional gymnast. Acabas de llegar de Japón, ¿no? Así es, venimos de Japón, del campeonato mundial. Y pues, nada más como consejo, no intenten esto en casa si no tienen las condiciones de seguridad. Así que cuídense mucho. Puede ser muy peligroso, guys. Javier, bro, we want you to show us the flips that you use in Japan to compete. ¡Oh! A ver, ¿haz eso? Ay, no, estoy cansado. ¿Cómo se llama la que haces enfrente y con quiero? La que tú estás hablando es esta. A ver. Ay, güey, ¿qué? Ay, güey. ¿Qué verga hice? No mames. A mí ya no me sale. Es preocupante. Si no me sale esta, me corto los huevos. A ver. Casi, güey. Es que está mojado, güey, el trampo. Sí, wey. Está mojado, ¿verdad? Sí. Está medio peligroso. Sí. Gracias, güey, por el apoyo. Guys, chéquense ahorita lo que está a punto de hacer Javier. This guy is crazy right here. A ver, ok. Ahí te ves. Ahí vas a empezar. Lo más alto que pueda, güey. Dos, tres. No, güey. Ya súbete al cuarto. Espera, otra vez. No dejaste grabar. Se ve como que no pesa. O sea, la verdad no cuesta trabajo hacer eso. Pero sí está bien, cabrón. ¿Sí te duele? Mac, you try that. Oh, competencia. Oh, oh, oh. Competition, Mac. ¿Se los bajamos? Arriba. Sí le salió. Desde ahí hasta allá. Alright, guys. We're here with the boys from Story House. And today we're gonna be giving you guys a house tour because we've never done it in the channel. We're gonna do it, but we also have a special guest with us today. You guys wanna know who it is? The manager's friend. What's up, man? Hey! So for all the people, this is Sebastián Urdiales. Soy cantante, tengo 20 años, soy mexicano. Saqué mi primer álbum 2001 y. ¿Estás listo? Nunca se enseñó a nadie. Ahorita nos encontramos aquí en el sótano. Ven para que veas, te vamos a empezar a enseñar todo lo que tenemos por aquí. Aquí es el cine, no, ahí no dormimos. He dormido unas veces. Porque pues se quedan dormidos, vieron la película. Me choca la gente que hace eso. ¿Se queda dormido? ¿Cómo te quedas dormido? No, ya me. A mí también me pasa, la neta. Yo no puedo ver una película. La tengo que terminar, ¿no? Exacto. ¿No te duermes nunca? No, nunca. Enséñale. El refri de la muerte. ¡No! El refri de la muerte. Ustedes no saben lo que es el refri de la muerte. Vale, bellísimo. No te asustes, bro. Qué probabilidad. Que lo vuela. Una, dos, tres. Eres el invitado de honor. Este pollo lo huelen todos los invitados. No pasa nada. Solo te vas a quedar sin olfato. Muy horrible. Mira, aquí tenemos a nuestro videógrafo, mi editor de videos. Está trabajando. ¡Ah! El Alonso aquí se la pasa. Le encanta estar aquí en la cueva. Como ayúdeme, por favor. They ask you how you are. Por aquí tienes un gimnasio personal. Mira donde trabaja los dedos. Para la cueva. Los dedos están mamadísimos. Pues sigamos. Esto no es el sótano. No se vayan. No se vayan. Y ahora, pues le vamos a dar hacia el primer piso, donde está la entrada, donde está la sala. ¿Quieren ver la mejor parte de la casa? Quédense hasta el final. Por acá tenemos una sala. Por aquí está el señor Basi, viene incluido con la casa. Sabe hacer muchas cosas, sabe actuar, sí, sabe cantar, hace TikToks, medio cocina.
Nuestro jardín. Wow. Que ahí a veces sacamos a Alonso y a Pigman. Cuando el editor quiere salir poquito, pues aquí. Algo es que la vez pasada se rompió un poquito. No te creo nada, la verdad. Por acá tenemos un comedor para comer. Es pequeño. O sea, para dos personas, ¿no? Para cuatro. Es que las otras sillas están allá. Ah, ok. La cocina, toda sexy. ¿Y ese refri no huele feo? Oh, sí, es el peor. Hacia el cuarto de lavado. Y pues aquí es el jardín mayor, el más grande. Cada invitado que tenemos aquí tiene que por lo menos hacer una marometa. Más o menos, algo así, ¿no? Entonces, todos los invitados tienen que hacer una marometa. Intento hacer una marometa mortal. A ver si me sale, a ver. Todo aquí tenemos una canchita de fútbol donde pues casi nunca jugamos, pero pues ahí está. Tenemos la de básquetbol también por ahí. Mac te va a enseñar un truco. ¡Oh! Ruido. Voy yo a ver si puedo. ¿Pero brincando así? No, está bien, la mete, la mete una. Sigamos con el tour, guys. Nos vamos a ir al segundo piso, donde están todos los cuartos. Up the stairs, Sebas. ¿Con cuál cuarto empezamos? El más limpio. Aquí es donde vive el niño de la casa. La clave está tía, Sebas. Hoy lo arregló. Hoy fue día de limpieza. ¿Hoy lo hicieron? Sí. Está ordenado. ¿Por qué tienes unos guantes ahí? Que a veces es limpio. Porque está pegajoso. Vámonos al segundo, al segundo cuarto. ¡Ay, por fin lo arreglaron! Aquí dormimos como soldados. Nuestro amigo Sebas no entiende lo que es dormir como soldados. Aquí duerme Santi y Basi. Dormimos así porque no nos podemos mover. Cada vez nos empiernamos. Ahora es una demostración de cómo duermen ustedes. Así, miren, se mueve. Cuando nos despertamos, llega Gilbert con una trompeta. Sí lo creo, la verdad. Oh, que sí lo creo. Y dice, ¿me escuchaste, mijo? ¿Qué? No quiero traer memorias otra vez porque sí puedo todavía. Siempre te he ganado, mijo. ¡Oh! Continuamos al cuarto de Abelardo, tu servidor. En esta cama está gigante, dormimos Mac y yo. Y la verdad que no cabemos. Yo soy el que duerme más cómodo, yo tengo mi cama para mí. Sí. Y viene con sus pesas incluidas. Por aquí el baño. Siempre pues nos metemos Mac y yo ahí. Romántico. You guys always take those hot tub showers. All the time. Hay que enseñarle lo más especial de los baños. Tiene bebedero. Poquito. Ya no ocupas papel. Ahí sale agua fría. Con razón, ellos no piden papel nunca. A veces sale agua de horchata ahí. De Jamaica. Manzanilla. Qué a gusto se ven brincando. ¿No estás a gusto con tus shorts? Sí. ¿Tú también, Master? ¿No sientes que estás como desnudo? No, Master, yo siempre ando desnudo.